Bueno, vamos a hablar de mi empute, ¿no? Mi empute es un empute viejo, porque yo me fui de Cartagena a los 20 años, me fui emputada, me fui muy frustrada. Yo había comenzado a hacer mis estudios de arte acá, en la Escuela de Bellas Artes, y yo veía, digamos, la farsa de la institución en ese momento. El esfuerzo por tratar de convencernos de que no servía para nada, de que no nos convenía que se acreditara la Escuela de Bellas Artes por parte del Ministerio de Educación. Así que me fui, hice mi carrera en la Universidad Nacional en Bogotá, bueno, y digamos que esta vez nuestra, digamos, deseo de entrar en comunicación con esta organización de esta bienal. También hay un fondo de farsa, y esto pues nos ha ocasionado una frustración muy grande, y de nuevo me voy de la ciudad muy emputada, ¿no? con esta cosa que es como una impotencia, porque es que es un monstruo, esa organización es una cosa pues muy poderosa. Para mí este evento, esta Biasi, es una farsa porque pretendiendo pues ser una bienal de arte contemporáneo, por un lado trae nombres en lugar de digamos de obras. Es la impresión que a mí me da, que trae nombres más que el interés por las obras mismas. Por otro lado, me parece que están trayendo arte contemporáneo trasnochado, y con eso pues pretenden venir a desprestar acá. Me parece que hay una inequidad muy grande con respecto a la manera como se están mostrando las obras de artistas nacionales. Nosotras, en medio de nuestras quejas y nuestro, digamos, activismo en este asunto, no queremos meternos con los artistas, nuestras críticas no van contra los artistas, sino contra la organización. Y pienso que hay que decirlo, que hay ciertas obras de artistas nacionales, y me refiero sobre todo a la sala que está en la Plaza de Arroyo, que están muy mal montadas. Y esa diferencia con respecto al trato que le dan a otros artistas internacionales o artistas que hacen parte de la galería NH, pues me parece que hay que resaltarlo y hay que decirlo. Y a mí eso me emputa. ¿Sí? Me parece que hay una jerarquía dentro de los artistas que se están presentando, y me emputa que, siendo cartagenera, conociendo mucho, digamos, el medio, mis colegas, lo difícil que es para los artistas mantener su carrera, su profesión viva, poder mantenerse fieles a su creación, que un espacio de estos niegue completamente su existencia. Que este, digamos, esta organización, esta bienal, este evento, que se puede llamar bienal, de alguna manera no le interesa entrar en diálogo con el contexto, no le interesa entrar en diálogo, ni siquiera tener la curiosidad de saber y, como dicen, entender cuál es la dinámica de la ciudad con respecto a la cultura, con respecto a sus artistas visuales, cuáles son sus problemáticas, cuáles son los esfuerzos que tienen que hacer para mantener viva su profesión. También, digamos, que me molesta mucho como ese vampirismo, ¿no?, de venir acá y absorber, utilizar la ciudad, por un lado utilizar el cascarón, el escenario bonito del centro histórico y sus espacios que son particulares y maravillosos, y usarlos así y para un provecho que es de un interés privado y, como digo, desconectado del contexto y de la realidad de la gente de la ciudad y del gremio de artistas visuales. También el vampirismo en el sentido que nuestra comunidad y nuestro colectivo Kafka ha intentado entrar en diálogo con la organización, y se le han dado ideas, se le ha propuesto proyectos desde septiembre, que hubieron esos diálogos, se le propusieron pues todo un plan de trabajo y de acción muy organizado, y
sin haber una, digamos, una retroalimentación, pues han tomado las ideas, las han absorbido, lo que les ha interesado, y del resto han cortado completamente la comunicación. Y yo tengo incluso la impresión que por medio de las críticas permanentes que estamos haciendo, siguen absorbiendo y siguen improvisando de alguna manera para ajustarse, para justificar o desvalidar el tipo de quejas que nosotros hacemos. Entonces, yo estoy segura que igual están absorbiendo las iniciativas que Kafka de un momento a otro ha ido proponiendo, o las críticas, porque se ha visto todo este desarrollo en estas semanas que se repiten, digamos, en algunos textos, frases de nuestro manifiesto diputado, y de pronto aparecen conferencias con intereses que de alguna manera hemos podido trabajar en nuestro colectivo, o en nuestro colectivo La Redada, por ejemplo, con respecto a la cuestión de género y de la violencia contra la mujer. Entonces son cosas que, si bien es un diálogo, digamos, es una escucha unidireccional sin retribuir y sin beneficiar el contexto local, pero es una apropiación, y de una manera muy superficial, de las propuestas que nosotros hemos hecho. Me queda la satisfacción de haber trabajado, digamos, de haber encontrado el apoyo de mis compañeras Alexa y Muriel, y ahora Néstor de León, que se ha unido a nuestras quejas. Pienso que es gente muy tenaz, y que estoy súper contenta, pues, que podamos, y hayamos encontrado juntas el medio para expresar nuestra inconformidad.